que entre Temperley y Quilmes se conocen y muy bien. Hace un par de semanas nada más se habían enfrentado por el torneo local, habían empatado 0-0 en el Estadio Centenario. Ayer, obviamente, en esta fecha tan particular de los clásicos, volvieron a verse las caras. ¿Y cómo terminó la historia? Otra vez en empate y otra vez 0-0. Vamos al Beranger, en este caso cambiamos de escenario, ya no en el Estadio Centenario, en la cancha de Temperley. El equipo de Ricardo Reza enfrentaba al de Facundo Saba. Dos equipos que vienen arrastrando una racha más que positiva. Los dos suman 7 partidos sin derrotas. Es cierto, en el último tiempo Quilmes ha ganado más partidos respecto a Temperley, que se ha caracterizado por empatar bastante, pero también se ha caracterizado el equipo de Ricardo Reza por mostrar una solidez defensiva. Es una defensa dura, más aún después de haberse quedado con 10 jugadores ayer. Se volcó claramente en la fase defensiva para intentar que Quilmes no le convierta un gol. Bueno, así arrancaba la historia. Primero con Crivelli y después Drupi Gómez, que no quería patear el tiro de esquina. Otra vez los jugadores muy solidarios. Sí, ¿no? demasiado. Con el compañero. Uno de ellos, Grandán, compasado en Quilmes, hizo todas las inferiores en el Cervecero. Chimino, también, que aparecía en esa acción. Raro lo de Brandán y lo de Chimino también, pidiéndole a Drupi Gómez que haga rápido el tiro de esquina cuando le estaban arrojando objetos desde la tribuna. Y a los 20 minutos del primer tiempo, sí. Que faltaban segundos y ganaba Quilmes, ¿no? Parecen enemigos a veces más que colegas. En definitiva, Drupi Gómez, uno de los que mejor le pega la pelota en el fútbol argentino, casi hace este golazo. Dio en el travesaño, se salvaba el gasolero, como acá, que también se salva el equipo de Reza. Tiro libre de Drupi Gómez, acompañaba a Crivelli, la pelota daba en el palo. Un poquito de Temperley en el primer tiempo, las mejores habían sido para el Cervecero. Tuvo esta en los pies de Chimino, justamente, que antes del arranque del partido saludaba con Facundo Saba, de Ferrocarril Oeste. Imagino que se deben conocer, por supuesto. Nos vamos a ver lo mejor de los segundos 45 minutos. Esta jugada cambió el trámite del partido, en cierto modo, porque Diego Ceballos le muestra la tarjeta roja a Brandán. Estaba amonestado. Yo, sinceramente, no sé qué interpreta Ceballos. Si interpreta que simuló la infracción o le muestra la tarjeta amarilla por tocar la pelota con la mano. Para mí no era... No era para amonestar. Jugada de amonestación, sinceramente. Pero esto se dio antes de los 10 minutos. Y Temperley, que no es un equipo que ponga tanta gente en ataque, estando con 10, se cuidó un poquito más. Un poquito más. Bueno, pero sigue sumando. Sigue sumando, claro. Y además, fíjate que en los últimos 7 partidos ha recibido solamente 2 goles. Es un dato también para tener en cuenta, que demuestra lo sólido que es el gasolero defensivamente. Ay, Ceballos, querido. No lo quiso cobrar. Ay, Ceballos, querido. Esto es penalazo. ¿Qué tiene que pasar para que cobre penal Ceballos? Bueno, en realidad, a veces cobra penales que él solo ve. Y esta jugada tan clara la dejó pasar. Increíble lo de Ceballos. Sobre todo comparando con la expulsión de hace un ratito. Totalmente. ¿No? Si es que cobró mano en esa instancia. Pero a uno lo llevan a pensar que algunos árbitros no quieren cobrar algunos penales. Definitivamente, si no, no se entiende. 0-0, Temperley Quilmes. Escuchamos a Ricardo Reza. Estamos cerquita del objetivo. Y bueno, y esto es bueno, porque al fin y al cabo creo que es el único equipo que le ha sacado puntos a Quilmes. Hemos sido nosotros. En el campo de ellos creo que tuvimos las mejores ocasiones para ganar. Hoy por ahí la tuvieron ellos. Pero bueno, así se ha dado el partido. La verdad que era complicado de por sí, ya con la salida de Brandán todavía mucho más. Pero bueno, el equipo mostró garra, mostró control, ubicación, para poder contrarrestar los avances de Quilmes. Hablaste con Brandán sobre esa expulsión, porque la situación fue bastante confusa y de pronto lo que parecía una falta para Temperley terminó con un jugador expulsado. No, lo que vi yo es una falta para Temperley. Pero no quiero hablar, la verdad. Solo están ustedes para jugarle y para decirle. Hoy por ahí era un partido que esperábamos ganarlo de vuelta de local y no lo pudimos hacer, se nos complicó muchísimo. El primer tiempo Quilmes hizo una presión muy fuerte contra nosotros y no le encontramos la vuelta. Y el segundo tiempo, después de la expulsión de Brandán, se nos complicó y prácticamente nos dedicamos a defender y bueno, rescatamos un punto que nos sirve para lo que es
la tabla del descenso, ¿no? Tuvimos un primer tiempo muy bueno, con muchas situaciones de gol, no pudimos convertir, no pudimos concretar, pero el juego del equipo fue excelente el primer tiempo, y el segundo estábamos bien hasta la expulsión, y la expulsión se nos cerraron bien atrás, y si bien tuvimos la de Gifo ahí y algún tiro de afuera, no pudimos crearle, no pudimos ser agresivos en los últimos metros como quizá hubiésemos necesitado, pero bueno, estoy contento con el rendimiento, con la entrega a los jugadores, con intentar siempre jugar al piso, intentar por arriba, por abajo, por un costado, por otro. Ellos se cerraron bien atrás son fuertes. Bueno, creo que si hubiese sido un ganador, hubiésemos sido nosotros seguramente.